folks. It's time to kick it old school. So you can feel cool. Give it to me, baby. Amigos de Hey Hey, amigos Air Surfer, nos encontramos en España junto a Javier Fernández, propietario de Airsoft Gandía. Airsoft Gandía es una tienda que vende mucho, pero mucho Hey Hey en la zona sureste de España. Javier, buenos días, bienvenido para Encantado. Todos los amigos de G&G Armament. Bienvenidos, compañeros. Bueno, estamos viendo este sistema novedoso de G&G Armament en lo que es el recorrido internacional que se está haciendo con el campo CQB para la gran mundial que se realizará el próximo año en Taiwán, 2015, con diferentes países, entre ellos Japón, Taiwán, Hong Kong, Rusia, ahora que estamos aquí en España, un montón. Chile, Paraguay, Brasil. ¿Qué te ha parecido todo este sistema y cómo han reaccionado los jugadores, tú que los has visto en este día participando en el evento? Primero, darte las gracias por estar aquí con la empresa G&G, algo muy importante para el territorio español. Segundo, tengo que admitir que el montante es espectacular, el circuito es sumamente sorprendente y no se ha visto nunca en España algo como vosotros, como G&G ha traído aquí. Muchas gracias. ¿Cómo ha sido el entusiasmo de los jugadores, tú que los has visto participar, correr detrás de todos los blancos? ¿Cómo ha sido la reacción de ellos ante este campo CQB de G&G Armament? Como te he comentado, la primera sensación fue algo novedoso, y cuando algo es nuevo, pues siempre es diferente. Pero en cuanto entran al campo y hacen el recorrido, sus experiencias, su sensación y su respuesta es fantástica. Ellos comparten lo mismo que estoy comentando ahora mismo, algo que es totalmente nuevo y muy sorprendente. Con lo cual, cuando terminan de hacer el circuito, quieren más. Y están sumamente agradecidos y muy interesados en volver a repetir. O sea que en todo el recorrido que se haga por España, ¿tú crees que va a concitar la gran atención de todo ese público que juegue el Airsoft? Si no vienen a probarlo, van a perderse algo totalmente nuevo. Para ti, que recorriste el campo ya disparando, viendo todo el sistema, ¿qué tan difícil es? Es fácil, porque los puntos son fáciles de acceder a ellos y el tiempo es muy fácilmente superable. O sea, en estos días hemos visto que se empezó con un tiempo muy elevado, pero conforme la gente ha ido actuando, hemos llegado a 2 minutos 25. En el primer campeonato, en la primera sesión, 2 minutos 25 es algo muy bueno y nos indica que podemos superar ese tiempo. ¿Cuál es el de los escenarios que presenta el campo? ¿Cuál es el más retador para ti? La primera etapa es un poco difícil, pero tengo que admitir que lo que es el puente con la pasarela es muy divertida y es un reto muy importante, porque además se activa una zona aleatoria, que esa zona tienes que estar muy activo, muy avispado, por llamarlo de alguna manera, para poder captar esos objetivos. Y luego, a partir de esa etapa, tenemos el túnel de Ho Chi Minh y la salida al centro del aeropuerto, y es muy divertida. Okay. ¿Qué tú podrías recomendarle a todos aquellos que nos puedan estar viendo en estos momentos para que puedan acceder en toda España a las competiciones, a las semifinales que se harán nacionales y a la gran final nacional que será realizada aquí en España? Es muy sencillo. Lo único que tienen que hacer es seguir a G&G, seguir la página oficial que tenemos de este evento para España. En ella iremos poniendo todos los vídeos que se van realizando en diferentes sectores de España e iremos poniendo fotos y movimientos. Además, en esa misma página podéis encontrar vídeos de otros jugadores de otras partes del mundo, y simplemente con eso y un poquitín de información que puedes conseguir
en YouTube o en otros canales de internet, puedes tener un concepto muy bueno de lo que es el campo y tener una idea básica para lo que es el día de la participación y tener un tiempo muy bueno dentro del recorrido. Bueno, muy bien, pues a todos ustedes, amigos, les animamos y les invitamos para que vengan. En mi nombre, en el nombre de G&G Armament, en el nombre de James Liao, el CEO de G&G Armament, y todo el personal que está aquí, Rick, Juan, el gerente de venta, Away, a Juan, los amigos taiwaneses que nos acompañan de G&G Armament, pues estamos muy agradecidos de ustedes, de Iver Engine, o Iver Engine, como ustedes le llaman aquí, por esta receptividad con el campo CQB de G&G Armament, y a Airsoft Gandía, a ti, Javier, muchas gracias por tus atenciones y por tu colaboración y toda tu ayuda que nos estás brindando aquí en España. Gracias a vosotros por confiar en todos nosotros y por permitirnos que esto sea posible en España. Segundo. Ok. Saludamos. Arriba, vamos. Bueno, y a todos muchísimas ustedes, gracias. Donde quieras que nos estén viendo en español, saben que en España aquí tenemos este gran evento y que próximamente puede estar en su país también. A animarnos todos, porque G&G Armament lo que busca es elevar un poquito más el nivel del Airsoft con esta competición mundial el próximo año 2015 en Taiwán. Por allá les esperamos. Un saludo. Marca ASG tiene unos acabados de gran calidad y un perfecto funcionamiento. Es uno de los revólveres